Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy el cochino que <laughs> yo soy el cochino que sabe que le falta poco y le está llegando su 31 de diciembre. <laughs> y yo soy la coneja desde acá, hermana. Feliz y contenta de estar contigo. La coneja que casi nos hace una migración animal, porque ustedes saben que los animales migran cuando Así. hay. Cuando hay fuego, y estaba, me estaba contando sabe? mi hermana que en Guadalajara un fuego, hermana, por aquellos grandes lugares hermosos de la naturaleza. Y yo dije, Dios mío, y todos los animales migran. Miren, <laughs> en Australia, como todos los, los cualitas se fueron buscando agüita. Así claro. andaba mi coneja esta semana buscando dónde esconderse. <laughs> Así andaba yo, hermana, de nido en nido. ¿A qué? <laughs> Hoy Ay, no sabemos qué verga hacemos aquí, pero por algo estamos. Y no nada, sabe. ustedes saben. Miren a mi hermana qué bella. Hoy por favor ah, celebren la sí. más que nunca. Ah. Miren esa cara de mujeres. Miren ah. ese pelo, mi amor, que parece, o sea, que le sale de ahí de la raíz. Es que Qué este es mi cabello, wing. hermana, lo que no sabes. Hermana, este estás, bien, estás bien loba. Estás bien loba, loba, <laughs> sí. loba. Ay, hermana. Este aplauso incluso mi mamá. Denle de ahí un fuerte aplauso a mi madre que me lo hizo. Ella es un topsito. ¡Qué belleza! Sí, sí. No, te, no te levantes mucho porque ya la gente sabe <laughs> cómo es que... Estoy para en abajo. Pants. <laughs> y a mí estoy pues ni pants. me pidan nada. porque... <laughs> La gente no sabe, mejor ni les digo. Ya a mí me da esta pena, así que mejor ni se enteren. Pero bueno, ni modo, vamos a empezar con eh, un. No, chicas, no es una revisión, es más bien como un no. conversarse. Un no conversarse de lo que pensamos de la reunión. Pero bueno, vamos con el intro y comenzamos inmediatamente. No se vayan. Va excelente! <laughs> Bueno, hermana mía, a ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué fue lo primero que te pasó así por la mente cuando el viernes sintonizaste el programa y lo viste? Ay, hermana, la verdad es que sinceramente dije, ¿qué? Te voy a decir por qué. Porque, al, bueno, todos nos enteramos que estuvieron en el teatro, uh -huh. ¿sabes? Todos vimos sus grandes spoilers. Entonces, yo sinceramente esperaba. Verlas a todas reunidas en persona, ¿sabes? Mm -hmm. ah, y, que, y sobre todo estaba esperando a que Tamisha se deschongara y que casi pagara la multa por los dos millones. O sea, yo estaba. Living por El eso, escándalo hermano. de los Entonces, dos millones. ¡Ah! <laughs> Ay, yo dije, o sea, ya estaba yo esperando, hermana, ahí mis palomitas sí. ya hechas, todo. Y dije, ¿qué? O sea, pues la verdad es que siento que me hubiera gustado verlas en persona porque esto, esta, esta dinámica del Zoom, aparte de que estoy cansada de, que, de estar siempre en Zoom, sabes uh -huh. que mi vida se haya vuelto Zoom más de un Ajá, año, exacto. entonces, oh, y, oye, pero espérate, o sea, a mí me chocó mucho que, que Rupaula no la vi como mínimo, o sea, si están en Zoom, creo que no le costaba nada conectarse. Sí, es que ellas no estaban, ¿entiendes? Eh, todo fue grabado, wow. todo fue grabado. Sí. La, la vieja nunca estuvo con ellas. Nunca estuvo con ellas. Nunca, todo Jamás. fue grabado, so, es como que la producción es quien iba guiando a las Ajá. niñas y se preparaban. Bueno, tú seguro que has ido a, a televisión, ¿verdad? Eso tú sabes sí. cómo funciona. Y, y claro. entonces, eh, te dicen, ok, esta es en la parte en la que te va a decir tal cosa, porque aunque no lo parezca, todo tiene ya su guión hecho. Su y, guión. Sí, ellas tuvieron esos momentos como que con producción, pero ellas nunca vieron así como que de frente de verdad a RuPaul, ¿entiendes? Jamás. Sí, claro, pero a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo tengo la misma sensación. Para mí fue como que me cayó un vaso de agua fría cuando empezó el programa, porque yo como tú tenía la fe de que iba a ser en el teatro, ¿entiendes? Claro. Pero sí. cuando yo vi aquello, que yo dije, ay Dios mío, esta verga va a ser de nuevo por cámara, pero sin embargo, <laughs> oh. ¿sabes qué, hermana, pero me gustó. Yo pensé que iba a odiar todo el episodio, <laughs> pero no, me gustó, me gustó, me gustó, me entretuvo, la ye bonita, mucho mejor que la del año pasado, de la que hicieron Ah, ya total. La, Total. En tiempos de COVID, mucho mejor. Hasta, hasta la de nosotros, hermanas, te videollamada es más bonita. Hermana, full, 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 full. De verdad que me gustó mucho. Yo me decepcioné, pero según el programa iba pasando, la verdad, me, 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 me llegó adentro. Me gustó. A mí me, me gustó super mí, encantó. Me gustó mucho que prepararan un videito cada quien. Claro. Sabes, es que eso te es te eso lo mejor de todo. Eso es lo mejor de todo. Que, que es como que yo sentí que por primera vez en la historia del programa, desde que se hacen reuniones, es como que las que han salido han valido de algo y no han valido verga. Porque tú sabes que normalmente les dan un minuto por cabeza. Chao mija, se te quiso, adiós. Y bye. Pero ahora cada cual pudo hablar en cámara, presentó su numerito musical que fue como de minuto y medio cada una y, y les dio como que más esa ventanita y se lo merecen. Claro. Porque hubo gente que duró hasta el final, pero hubo gente que se quedó a inicio o a mitad de camino. So fueron muy muy benevolentes por esa parte y de verdad que me súper encantó. Ahora de todo lo que pasó. Eh, digamos, sí. eh, hubo algo que tú hubieras sacado o tú crees que en general es como que todo lo que se programó funcionó? Yo siento que estuvo bien, ¿sabes? O sea, también siento que no fue como... O sea, siento que fue como parejo el foco que les dieron, incluso las chicas que son como el top four, ¿sabes? Ajá. Acompañándolas seguidas por la cámara, ¿sabes? O sea, fue como, también fue breve, no fue como solo enfocado a ellas y a las demás chicas, nada, sino que creo que fue como muy parejo y, y sabemos que son, son más de 10 chicas, ¿sabes? Entonces, creo que, creo que estuvo bien, estuvo bien. Y me, y me agradó, ¿sabes? Que también mucho, me agradó mucho que en esta ocasión premiaran a la asesina de Lip Sync. Uh -huh. Igual sabes, no lo pueden disfrutar porque era para una, eh, era, era para una causa, eh, tú sabes, benéfica, pero bueno. Claro. Pero lo hicieron. Que está lindo eso, ¿sabes? No, está hermoso, está, está precioso. Está espectacular, eso me pero, encanta. Pero tú sabes, como quiera que sea, cuando uno recibe un dinero y uno diga, coño, y con la pobreza que yo tengo y que el dinero se tenga que ir por una causa benéfica y yo tan pobre por aquí como les ayer. Pasó. Como el, meme del, como el meme del gato que dicen cuando llega el cheque y las deudas. Y es el gato Así. que le tiran la comidita y sale el otro de la pata Ay, y sí. Idéntico. No, pero no, está muy bien. Pero está muy sabes, bien. Sí. No sé, la vieja tenía que haber dicho: vamos a dar 10 mil. Cinco... Bueno, es que eran 10 mil. Creo que le dieron 10 mil a una y 5 mil a la que perdió. Pero, coño, haber dicho: vaya, quédate con la mitad. <laughs> Ay, Ay, no puedo. No me pero horquen, yo espero no que de ahorquen. aquí para adelante, yo espero que de aquí en adelante haga más ese tipo de dinámicas, hermano, y sí. que más organizaciones de este tipo se vean beneficiadas, ¿sabes? Creo que yo tengo está, una está teoría. Lindo. ¿Cuál? Yo tengo una teoría de que las pobres infelices no van a ir al teatro. ¡Ay, hermano! Porque por algo, por algo grabaron desde las casas porque si no que le hubiera pesado a la vieja haber grabado ahí, ahí mismo el en el teatro. teatro. Claro, pero para mí que no las teatro. llevaron. Yo creo que no las llevaron y tú sabes por qué yo creo por dinero. Porque probablemente no, sí. probablemente la televisión exige a lo mejor en estos momentos que si tú vas a grabar tengas que hacerle una cuarentena a la gente y tengas que correr con ciertos gastos que a lo mejor ellos no podían eh, tú sabes como como ellos a lo mejor no podían correr con esos gastos so, a lo mejor hermana decían, pero la tierra da para eso y más no yo sé los minerales dan para eso y más hermana no puede ser posible yo sé que ¿A la ¿a la corteza, la yo sé que la corteza terrestre es potente es fuerte y potente hermana <laughs> hermana, pero yo sí creo que eres una cuestión de dinero. También recuerda que el rico, entre más tiene, más tacaño más y más agarrado, y más agarrado y más es. todo es. La vieja, seguro que vieja. yo estoy segura que la vieja llora por un dólar. Entre más tienen, menos quieren gastar. Pues yo quiero ver los recibos, hermana. <laughs> Porque si, to si todas ellas iban, era pagarles avión a todas, hotel a todas, las pruebas en COVID, deber. ponerlas en cuarentena. Y entonces yo creo que dijeron, mm, deja cada cual en su campo y nosotros vamos a grabar con las cuatro perras que llegaron hasta la final. Y el teatro incluso, yo no sé con quién lo van a llenar, pero yo me imagino que sea... Eh, no sé, o sea, literal, dos o tres pendejas de temporadas anteriores, quizás claro. dos o tres miembros familiares, seguro que van a, ser, a estar todo el mundo separado. Pero eh, a ver, hermana, pensemos en algo, pensemos en algo. ¿Tú crees que si invitan a chicas de otras temporadas, o sea, esté como esté, sea como más correcto que estén ellas a las mismas competidoras de la temporada que esté al corriente? Es que si las chicas van y no ¿Y se hizo la reunión con todas es que si las chicas van y no se hizo la reunión con todas entonces es que la producción está comiendo una gran verga tienen una gran verga torada en la garganta que no les ha bajado no las ha hecho digestión porque es estúpido cómo tú vas a perder la oportunidad de tenerlas a todas ahí presencial y entonces vas a preferir hacer una reunión por videollamada ¿sí me entiendes claro. que no Total. era que no era videollamada porque eso estaba grabado grabado Probablemente con una. Claro. O sea, eso no fue videollamada. Eso se veía que todo el mundo grabó tranquilamente, en la calidad que quiso, como quiso, claro. desde donde quiso. La vieja nunca estuvo ahí presencial con ella. Jamás. Jamás estuvo ni el hola, ¿cómo están? Nada, Pero el no, formato no estuvo nada. interesante. Yo creo, que, sí. yo creo que todo estuvo orgánico. Eh, mezclar las 69 preguntas con Fulanita. <laughs> con ninguna, eso no estuvo épico. Hubo claro. gente muy suelta. Gagmi -me, me encantó. ¿Con qué seguridad hizo la entrevista? Porque Rosé se veía muy actuada, muy, muy falsa. Entonces, Así ya cuando es. llegó a Simón, es como que ella estuvo muy débil en comparación con las buenísimas que hicieron las otras. Candy estuvo Emana. ok, pero yo creo que Candy. la que ganó ahí en la 69 pregunta fue Gagmi. Qué naturalidad. Muy fluida. Qué fluida, qué perra. Todo le quedaba ahí muy marcadito. Fluida. Hasta la parte de cuando puso la mano y le cayó el, el ah, hand claro. sanitizer, hasta eso, el perfect timing. Claro es que estuvo muy bien. Y fíjate, sabes a mí que me gustó, me gustó también que tuvimos la oportunidad de recordar esta, como este paso de las chicas durante la competencia, porque la verdad, ya se me habían enviado varias, ¿eh? Uh -huh. Y, oye, hermana, no sé tú, lo viste, pero Tina Warner, en esta ocasión, me gustó mucho su maquillaje. Sí, estaba bonita. Yo lo vi muy limpio, lo vi muy limpio en esta ocasión, sin un contorno tan marcado como lo vimos uh -huh. en la competencia. Y me gustó, me gustó mucho verla, me gustó ver también a esta chica de Mora Hall, muy guapa, <laughs> que ya estará tres horas y no cuatro. Entonces, sí. estuvo, estuvo cool, estuvo cool. Sí, yo ahí, por ejemplo, mira, a mí, eh, de, yo creo que. Hubo, hubo así como que muchos highlights de cositas que yo de verdad me viví mucho. Por ejemplo, a mí me gustó mucho eh, el videoclip que hizo Joy J porque era tan ridículo, pero al mismo tiempo oh. tan épico. Ella haciendo a cada uno de los <laughs> Henshin y sí. encima de eso teniendo otros personajes ya en drag y de verdad claro. que ella respetó la esencia el espíritu de cada miembro de la agrupación porque ella tenía cosas épicas que tú identificas a cada uno de los chicos a Joey a a, a Justin a, a, a cómo se llamaba el otro el blanquito JC, z, Jay -Z a, a, a todos tú los identificabas claro. a todos y, y el y a factor mí me sorpresa gustó. del final Full. el factor sorpresa del final total la verdad que y ese video Esa de chilona. ella, ese video de ella me gustó bastante. También me super sí. encantó el de Helio con dos tes. Qué perra, qué qué soltura cuando hizo ese paso así encaramando vale. la ah, cadera, ya. Cuando hizo el paso claro. que encaramaba la, ca la cadera y la hacía Ay, qué perro ese marido, Muy perra, muy dueña de ¿Sabes todo. A quién ella. me gustó también, me gustó también Yurika, hermana. El de Yurika, ay, yo a mí no me el gustó El de Yurika mucho. me gustó. ¿No te gustó? Es que, a mí que se fue muy una... mucho muy sencillo. Sí, pero Era es mucho que fue más sencillo. estuvo estuvo muy ¿Cómo se dice? Muy conceptual. Exacto. Uh -huh. sí. sí. Y me gustó, me gustó, siento que fue muy sencillo, ¿sabes? Aunque de repente la iluminación como que no le jugaba también porque los oscurecía mucho el rostro con algunos colores, pero me gustó la idea. Me gustó y verla fue, ahí, Y fue en una sola toma, o so, entonces tenía que totalmente. salir a como saliera. Porque ah, sí, ella, ella no iba a tener el montaje ese ahí constantemente para estar jodiéndolo y que no pasara nada. Y total. fue luego lo que faltó, que yo creo que quizás había algo más y el tiempo claro no, no le dio. Es como que ese no es el final que yo creo que ya tenía en mente, pero claro. no sé. Y por ahí fue por donde no me agarró. ¿Sabes a quién vi que estuvo como... Quién, de quién me gustó mucho su interpretación de, de Mi gemela, la sonrisa del millón. Sí, de verdad, porque... La sentí que ella, gestuali este, su, su gesticulación era muy buena, ¿sabes? A mí, o sea, a mí la sentí me gustó. Como con mayor intención. Me gustó la fotografía de su video, o sea, la edición bonita, ¿sabes? Sí. Pero comparándolo con otras chicas, como que dije, ay, como que esta mujer sí se le ve como la intención al, al mover los labios, ¿sabes? Sí la veía como que sentía más su rolita. Y también me gustó mucho las chicas que compusieron uh -huh. su rola, ¿sabes? Sí. Como la tamisha. Esta otra niña, Tina Borner, ¿sabes? Mm. Bueno, Eso de hecho, me ta, también de, de hecho, Tamicha no compuso, Tamicha lo que hizo fue literal. Bueno. Eh, eh, o sea, que, que le sacaron en, con, <laughs> con fondo musical las cuatro verga que dijo relevante en el programa. <laughs> Arrogant, I say what Asegura, Asegura. <laughs> Mira, pero niña, eh, para mí, yo te digo, para mí, momento así de verdad épico. Denali, que me mató, me dejó así congelada. <laughs> y qué perra, qué perra, mamá. ¿Cómo ella hizo ese cambio de outfit? ¿Cómo? Estuvo ese, lindo. Estuvo qué edición tan limpia. No se notó. No fue un cortipega. entiendo, muy padre. La gente se está burlando porque dicen que los efectos que salían en rosadito, esos son unos sí, efectos como de... pobres que tú haces con una aplicación que hay. <laughs> pero, mama pero igual... Es que ella no hacía falta una edición tan perra cuando solo ella, ya ahí con su presencia, se estaba cogiendo todo aquel video. Qué espectacularidad. Empezó un poco flojo, yo creo. Pero ya una vez que ella empezó con toda aquella murumuaca, mamá, qué perra, qué talento. es Genesis, que siento ¿Cuánta yo? gente podrá sí. hacer esto en el mundo? Muy Ay, poca Ay, no, hermana, yo ni en ruedas. Yo ni en ruedas, imagínate en hielo. Qué perra. Ya me vi, hermana. Yo Pero siento fíjate. que ella puede ser alguien que regrese a All-Star y gane. Tú sabes, como que yo le veo Ojalá esa fuerza. Ay, qué perra de Nali. <laughs> pues sí, hermana, aunque te voy a decir, por ejemplo, creo que el segundo videoclip que ella es el tercer videoclip que le veo, que en el que patina, ¿sabes? Pero el segundo me encantó, hermana, aquel video en el que ella grabó ¿Cuál? con las montañas. Oh, el que ella sacó cuando la botaron cuando la sacaron o sea ese video en las estoy con el paisaje tan increíble o sea creo que sí está como que insuperable sabes uh -huh. sin embargo este creo que cumplía era mucho más corto y sobre todo creo que ese ese efecto de la revelación durante sí. el spin o sea de más fabuloso qué bueno qué bueno qué bueno Genial. qué bueno y a mí de verdad yo te digo que creo que para para mi pequeña opinión a mí no me gustó el de Camora, lo hallé muy aburrido y, Ay, y creo que oh, por algo la pusieron total. a ella a abrir el show, como diciendo total, vamos, mujer. vamos a salir de lo peor. Bueno, tampoco así porque estaba en orden de eliminación, pero claro. creo que hasta con ese video ella demostró por qué se fue primero, ¿entiendes? La verdad aprovecha, se quedó muy corta. Aprovecha tu minuto de gloria, marica, aprovecha tu minuto de gloria. El video estaba muy mal producido, muy mal editado. Dice ella que lo hizo ella misma, se nota. Ay, hermana, pero Ajá. si la mujer con tantos dólares. Muy bonita, muy linda, ropa, muy mujer. Ah, claro. Pero claro, y entonces no contrató un editor chingón. Claro. Y es que además ¿No? el, video, el video no tenía ni historia. De, ya cuando el hombre llega al apartamento. A obtenerla. Y se la encuentra. Ya toda, toda la historia se pierde porque el tipo ni siquiera sale más. De hecho, yo pensé que iba a ver, porque el hombre primero salía como que muy en misterio. Yo pensé que es que ella era el hombre también. ¿Me entiendes? No. Y ella iba a jugar con eso, como que era la ambigüedad: que era claro. ella, perrísima, preparándose bien en mujeres, y que luego estaba el hombre, que era el mismo, ando, encontrándose con su otra persona. Y en vez de claro. una cita, que es lo que parecía, era más bien como un encuentro de, de esos dos seres que viven dentro de ti. Pero. No, ya pero una no, vez hermana, que el tipo llega no. se perdió toda la historia, ni eso pudo hacer una fucking historia. Fíjate, ahí hiciste falta tú para asesorar a la hermana. Eso cool. hubiera sido un factor muy bueno. Y el de pero... Olivia, y el de Olivia, es lo que tú dices. Muy buena edición, la producción estaba interesante. Ay, pero qué va. Ay, esa canción pero a mí nunca me ha gustado Mary J no, está Blige. Cool. No, Mary J Blige a mí nunca me claro. ha gustado y encima de eso no sé, siento que incluso para ser morena ni canta tan bien. Yo siento de que. Una mala elección. Todas estas morenas tienen unos bozarrones tan impactantes. Ay, esta mujer, la Mary J. Blash, qué mal me ha caído de toda la vida. Dios <laughs> el... no. Oye, y esta otra chica, recuérdame su nombre. El Etamicha, que... perdóneme, porque yo sé que ella es favorita del público, whatever. ¿En serio? Pero qué, qué cochinada. La edición. Eso estaba hecho literal en un troma la... verde como el que yo tengo aquí, pendejo de estos pobre En bebé. mi cuarto verde. Mama, claro. eso fue fulcro. Roma. Se veía de aquí a Japón súper mal editado, todos los bordes aquellos mal difuminados. Qué, qué asco, y ella no hizo Hay de nada de cromas ¿Para a cromas? Bailarín, entiende. Ella es la típica sí. chiquita que no baila, pero aún así se, 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 se eh, como se dice, se, se empecina se en aferra. Bailar, se encasilla en bailar. Se aparece un payen con 30 mil bailarines y todo luce perro, orgánico y bonito. Pero es por los bailarines porque el maricón está que no se mueve de donde cae en el centro. Eh, ay, me no, recordaste a alguien, al pero bueno. <laughs> sabes, hermana. Pues mira, yo siento que al principio como que tenía fe en ella y me, re, y me remontó un poquito a Janet Jackson, pero, como, pero fue el primer segundo, ¿eh? Segundo uno, segundo dos, y ya, porque de ahí en más ya la toma se hizo más cerradita y dije, ay, como que la, la, la producción no está tan cool, porque tú sabes que incluso trabajando con Croma hay calidades. Uh -huh. Entonces hay niveles de producción, entonces siento que se quedó cortita para lo que está haciendo, sabes, o sea, independientemente de que no sea una chica finalista, pues es una temporada que está corriendo y es, un, y es el programa de Drax, pues más importante, hermana, uh -huh. ¿sabes? Entonces sí, de, se ahí chiquilla. Ya, ya de hecho el video de Tina fue uno de los últimos y, y a pesar de que a mí no me atrapó mucho, aunque a nivel de producción no estaba malo. Pero, pero ya, 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 ya fue un agotamiento tan grande cuando ya llegué al video de ella que ya me fundí. ¿Entiendes? Claro. Además, la, la, la canción muy mala elección. Yo creo que ella pudo haber hecho algo más divertido. Pero el video claro. me gustó. El video me gustó. Es que todos estuvieron... Tuvieron, todos estuvieron... Incluso algo. el de Lala Reeve estuvo muy cool. ¿sabes? El de Lala estuvo, ok, estuvo nice. Estuvo cool. Sí, sí, creo que sí, pero a mí ya te digo así, que me impactara, yo me viví de inicio a fin el de Elio, el de sí. Joey J, que Joy mucha Jay. gente en línea vi que estaban riéndose, burlándose, ella Ay, puede que foco. también tuvo problemita de croma, tal como Tamisha, Ajá. pero por lo menos ella estaba haciendo cinco fucking personajes, pero en el caso de Tamisha, no. Y ni eso lo podías hacer bien, marica. Entonces, no sé. Pero para a mí me gustó mucho Joy J. Es como que me reí, me, divir, me divirtió lo que ella hizo. Me gustó helio y me encantó Denali. Con Denali sí se me derritió el Bosch. <laughs> <laughs> Denali, tu número uno. Para ti, ¿cuáles fueron tus favoritos, hermana? Ay hermana, complicado, pero sin, sin duda alguna creo que me quedo con el video de Joy J. Me, me agradó bastante, también porque tomo en cuenta el tiempo y la dedicación que llevó ese video, ¿sabes? Y el número dos, el siguiente video que me encantó, me quedo con Yurika. Uh -huh. Es que es más también como más mi estilito, ¿sabes? Sí. Entonces, sí. ellas dos me gustaron mucho. Sí, tú eres más artística, tú eres más editorial. Y sabes que no me gusta tanto a mí el, el, el Lipsing Show. A todo el público que está en casa mirando y sienten un escándalo, son los dos guacamayos puertorriqueños que tengo aquí que hablan más que un guacamayo. Ay, hermana, ya, 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 ya sé que. Ella, ella, ella las dos olvidaron que yo estoy grabando un video para mi <laughs> canal. No, Solo falta... y, y yo regañando las ideas así chinas. <laughs> hermana, ni mioki. Ni Miyoki nos, Ni Ni nos, nos hace Ni nos hace estas gatadas. Hello. ¿Te acuerdas que estoy grabando, verdad? <laughs> Ahora, fue que, Ahora que fue, fue que me escuchó. Ahora que fue que me escuchó. Oye, hermana... Calla, perra. ¿Qué pasó, hermana? Perdón. Hermana, ¿tú recuerdas este, también que en este episodio RuPaul nos mostró Ajá. esa pregunta... Que les hizo a, a, ese, a ese top four qué opinas de las respuestas que la gente está confundida porque vi mucha gente ¿Qué? que decía de que eso ya había salido y no, no. es que fue parecido Ajá. es que fue parecido pero no es lo mismo toda esa gente que está allá afuera no. vean de nuevo el último episodio que se hizo en estudio y vean de nuevo no es es diferente ¿Entiendes? Fue diferente. Porque claro. en, en el último episodio que vimos en estudio, papi, está jodiendo, hablen si quieren. Al final, ¿qué más da? Una raya más para el tigre. Eh, ¿Sabes? <laughs> total. Si la gente diga que ellas están haciendo este. Hermanas, <laughs> que se unan ya a revisión. <laughs> Ya la gente más bien dirá, ¿para qué ellas están haciendo este video? ¿Qué sentido tiene claro, la final cochina claro. es esa? Pero bueno, hay que producir porque no nos van a ver más, ¿sabe Dios hasta cuándo? <laughs> Ahí porque cuando la final salga, yo voy a estar de viaje. Entonces, y yo ya, ya. Exacto. Entonces, ya cuando regresemos, ya van a, a haber pasado días. Pero espérenlo, porque algo le traeremos para la final. Al, al menos, quizás, no sé, algo. Eh, ¿Algo? Mira. Te voy a decir, no, pero ya en, en cuanto a eso, recuerden que en aquel episodio fue cuando les pusieron la foto que tú le dirías a la versión blah, blah, tuya de dos años, pero ahora fue por Ajá. qué tú debes ganar, ¿entiendes? Las y, y sí, y yo creo de que a mí me lo vendió más Candy y, y Gatman, creo yo, porque Simón y Rosé, y creo que por eso la gente se confundió, fue tan parecido mm -hmm. lo que dijeron. A lo que claro. dijeron cuando le sacaron la foto. De hecho, yo creo que por eso en el programa no sacaron las dos preguntas en el mismo episodio, porque eran muy parecidas. Muy similares. Entonces similar. parece que dijeron, vamos a aprovechar porque al final ya quedó grabado y lo que hacemos es que lo tiramos en la reunión. Y creo que es por eso, porque prácticamente dijeron lo mismo. Claro. ¿Verdad? Fíjate que de, de las cuatro, se sentí que esa respuesta eh, la que menos me gustó fue la de Rosé, porque uh -huh. la sentí como muy lamido la bota, ¿sabes? Como muy lamer la bota y... No, como que no me gustó esa parte. Y tengo que reconocer que Candy, hasta en esa pregunta, me hizo reír, la cabrona, ¿sabes? O sea, esa mujer es una chispita. Uh -huh. O sea, tiene chispita. Y, y la respuesta de, de Gatmeet también me gustó bastante. Sí, igual que a mí. Bastante. A mí, y, 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 y Candy, las dos. Y Candy. Porque, porque Rosé. Plástica, lamiéndole los pies a RuPaul. Entonces, y no sentí, honesta. Entonces, diciendo que ella tenía que ganar porque ella es súper perfeccionista y, y siempre quiere que y todo se le ve salga. como la otra. Ajá. Y entonces estás como que diciendo, ok, pendeja, pero igual, ser perfeccionista no es sinónimo de que tú vas a ser la mejor. Porque a veces uno se claro. mete tanto en la cabeza de ser la mejor que terminas en una mierda. Y entonces, claro. lo de Simón no me atrapó porque sentí tan forzado el llanto que de hecho nunca le salió la, la lágrima y, y yo dije, me perdí. En eso se parecen, hermana, en eso se parecen. Sí. Y entonces te Pero... voy a decir, que de verdad, ay, ¿qué te puedo decir? Es como que, ay, no, por favor, que sí me sorprendió de que es increíble con el nivel que todo el mundo trató de dar un trabajo decente, a pesar de que no han hecho un peso, que no han hecho un kilo, uh -huh. que no han podido hacer gira, Total. que no han podido exprimirle el paso por la temporada, porque ¿qué han hecho todas estas mujeres en toda la temporada? Estar haciendo live en Instagram desde la casa. Claro. Qué horror. Yo te digo, ¿Qué yo más le doy les queda. No, yo le voy a decir de verdad de corazón, yo le doy un aplauso a todas las pendejas que tuvieron los huevos de audicionar para la temporada 13, porque yo no hubiera perdido mi tiempo. Tú sabes quién sí le tocó feo a las de la 12, porque audicionaron 12. en tiempos normales. Y mira cómo les acabó. Y les tocó. Todo. Claro. No pudieron disfrutar su año, no pudieron trabajar en su año no. y tuvieron una final horrible. Estas pendejas. La peorcita. No, tú sabes, igual que para la 14, tú piensas. Por eso yo creo que yo al final también y audicioné, porque yo dije, ¿que ¿para qué yo voy a audicionar? ¿Para qué? Para claro. capaz que a sea... la temporada la grave yo por Zoom. <risa> <risa> Pero no, y hay más tiempo que... hay más tiempo que vida. Fíjate para que la 15, la, la 17, temporada... la 20. La 20, hermana. Fíjate que fíjate que el, el tiempo es como tan tan, o sea, no puedes tener nada comprado, ¿sabes? Entonces, uh -huh. realmente no sabemos qué va a pasar con la 14, ¿sabes? Yo Entonces, me pregunto, probable, ¿habrán afectado probable, mucha sea. gente? Yo creo que sí, hermana. Ay, hermana, pero ¿para qué? ¿Para qué? Hermana, yo aprendí un nuevo un, una nueva frase este fin de semana. ¿Cuál? Aquí lo que importa es figurar. Entonces, hermana, hermana. Pero, pero figurar, pero pero, y, y tus giras y tus presentaciones y hacer el dinero y poder recuperar lo que invertiste, pues claro. O sea, si yo, yo digo que todo proyecto tiene que ser rentable, sabes, entiende. O sea, acuérdate que, mí. acuérdate que, por ejemplo, que todo el año que se transmitió la temporada nueve, por ejemplo, todas esas mujeres andaban haciendo la paqueta. Valentina tenía show a diario, Trinity claro. tenía show a diario, Sheikh Sasha Velour, todas estaban haciendo la paqueta. Las de la claro. temporada 10, las de la 11, todas esas mujeres se echaron rete que miles de dólares viajando el claro. mundo, cobrando 10 mil pesos por presentación. entiende? Entonces es triste porque fue algo que no vivieron ni las de la 12 ni las de la 13. ¿Me entiende? Totalmente. Porque incluso las giras estas que han hecho de de desde los carros, las que han hecho desde ah. los carros, ha sido ya con gente leyendas establecidísima. Porque yo me acuerdo que en la pasada, cuando añadieron a Jada y a Gigi, yo pensé que iban a ser filas pero no, marica. Creo que hicieron como dos shows y ya nada más. Muy ellas, pocos. Ellas mm. no eran el caso oficial. Y entonces no. ahora en esta no hay ninguna... Y dicen por una foto que sacaron por ahí que van a estar dos de la trece. Pero entonces la gente dice, bueno, que es que va a haber coronación doble o es que van a coger dos porque sí, pero ya hay un póster por ahí que salió y entonces están dos de la trece, pero solo dice si sí, son trece y es como una foto en negro, que no se ve quiénes son. Claro. Pero se ven las Sorpresa. dos juntas como que casi tomadas de la mano. Entonces ahora la gente trae la teoría que es que va a haber doble coronación. Ay, Dios mío, cuánto marketing, cuánta publicidad, cuánto jugar en nuestras mentes. Ay, pero yo no sé, ¿será que sí? A mí ya nada Ay, me sorprende pues, no, de la claro. vieja loca esta. Porque, Ay, tú hermana. sabes, se hizo en Altar, pero no se ha hecho en una regular. Ay, no sé, no sé si pueda suceder. Tú te imaginas, pues... tú te imaginas. Ay, no, qué fuerte. Que, que ganara Candy, Que gane Candy y Simón. <laughs> Simón por ser la última, aunque por nombre le toca, porque dice la gente, no, que es por orden alfabético, ok, yo no digo que no, pero yo lo que digo que qué casualidad que cada año la última puta que sube la entrevista es la que gana. La que gana. Todos los años. Y además, ¿cómo me explican el año de Acuaria? Que era con la... ¿No entonces supone que tiene que haber salido de primera. Y era por orden alfabético. Ah, pero entonces no aquella fue la última que salió y fue la que ganó. Sí, porque todo el mundo está diciéndome que era por orden alfabético. Yo no estoy diciendo que no, pero yo lo claro. que estoy diciendo que es mucha casualidad que siempre el último que suben es el de la que gana, cuando ni siquiera han coronado. Al punto que Esperemos todos los años ya es como ahora. que la gente se lo lleva casi tipo spoiler, porque ya automáticamente es como que la gente ha aprendido que al ver a la última ya automáticamente están viendo a la que gana. Ya saben quién gana, a la reina. <laughs> Que es lo único Ay, que no tiene spoiler en todo el fucking show, porque semana a semana siempre todo el mundo sabe vida obra, pero de lo único que nunca ha habido spoiler es por lo menos de la fucking final, ese es el único momento <laughs> en el que uno está con el corazón en el culo. A todo lo que da, pues fíjate que yo aún sigo así firme con mis premoniciones de la semana pasada, Ajá. quiero ver ya ese, ese final, ya quiero verla. Quiero vivirme la historia. A mí me dejen verla. <laughs> no, sí, 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 voy a poder, porque ese día ya yo estoy allá, pero no estoy grabando todavía. Exactamente. Entiende? que es el eso próximo es, domingo. Eso es el 23 y yo grabo el 25. So, sí, la voy a poder Ajá. ver bien. Sí, sin problema. <laughs> Muy bien. Hermano, Muy bien, que si Heron... nos apuramos, podemos grabar el sábado. Yo, mira, yo, yo no me llevo nada por algo, algo. Ay, es que yo no me llevo nada. Solo cómo lo voy a poder grabar, ¿entiendes? Ay, claro, cómo lo vas ay, a editar en la computadora. Qué pena. Bueno, ni modo. O el mismo viernes termina. ¿Tú cómo te vas? Eh, lo otro que pudiera hacer es que hagamos, por ejemplo, eh, un live por Instagram que yo Ajá. lo puedo guardar y entonces yo después el video ese lo subo a YouTube. También podría ¿Entiende? ser. Entiende. Porque, o, o bueno, o pudiéramos hacer. Es que no, no tengo de otra. Es la única forma que tengo para pa poder. Ay, si no, esperamos momento? a que ah, tú ah, vengas, para que no nos quedemos obtenidas. Hermana, pero va a haber pasado mucho tiempo. Ya nadie ah, le va a importar. Entiendo. O lo grabamos terminando. ¿Tú cómo te vas, hermana? De, de Yo me voy ya el, el miércoles miércoles. Ay, no, no te, no, no, te, o sea, tú, tú la vives allá. La... Ajá, sí, sí. Pero nada, okay. pero, pero yo, yo buscaré la forma. Lo grabo con tío Leclerc. Ajá. <risa> <risa> o no, o ya, o lo hacemos por Instagram, lo hacemos por o Instagram. lo grabo con mí aquí. Se queda grabado y entonces ya, ya después, eso, ese mismo video se sube directo para YouTube. Ok. okay. Entonces, algo más de esta reunión que no quieras pasar, dejar pasar por alto. Ay, pues no, hermana, creo que ya hemos hablado de todo. Video, preguntas y respuestas, um, no sé, estrategias, hemos hablado de todo. Yo sí, una cosa: de robada, <laughs> hasta en la reunión nos demostró por qué ella debía de estar ahí en ese top 4, que ah, es robo, yo no lo supero. Yo pensé de que la reunión iba a sanar mi herida y más bien lo que hizo fue echarle sal. <laughs> <laughs> Qué dolor. Ay, pues eso, hay pero... muchos robos en la vida, hermana. Y Hasta el Lipsin lo mala! ganó. Hasta el lo ganó. Qué horror y nada. Estuvo bueno eh, el de falta... verdad. Estuvo bueno. Sí, estuvo, estuvo, estuvo divertido. Sí. Oye, y esa la, la Rick es, que es bitchy, es, sí. es, 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 loba para. No, de verdad. La, re, la reunión fue buena, marica. Por lo menos mucho mejor que la del año pasado. yo entonces... sé todo. Tamisha fue la cosa. única que sí nos fue a dar un poquitico de drama, pero no llegó como que de verdad a darlo como lo estábamos esperando. La verdad que sí. Tú sí viste pero la bronca bueno. que armaron en, en Twitter mientras estaba dando tantas. el episodio. Ellas, ah, se, no, ellas no, discutieron, ellas discutieron, pero creo que, creo que después lo borraron todo. Pero a mí me quedaron los screenshots por ahí y sí. Candy muy fea tirándole puya a, a Tamisha diciendo que ella necesitaba como que un, un storyline <laughs> vieja deja que, deja que la pobre se defienda que lo que duró fueron cuatro episodios ¿sabes lo que te digo? si ya tú estás en la final si ya tú estás dependiendo tanto, porque todos sabemos que el voto popular importa una pinga, RuPaul va a coronar a es. que le salga del bollo aunque tenga un por ciento de voto, ¿entiendes? pero claro. Pero igual, tú tienes, que tratar, tú tienes que tratar también como que de andar al hilo, andar pendiente a lo que haces y dice Y tú vas a aprovechar la reunión para seguir haciéndole bullying o fajarte con una persona que anda hasta con una fucking bolsa de mierda pegada al cuerpo. la claro. entiendes? Es, es muy feo. Yo, yo que se Sí, fuera ahí de creo lugar. que le falta inteligencia a sus estrategias, hermano, claro. contenerse, porque la chiquilla es mecha corta. ¿Sabes? Uh -huh. Se enciende muy rápido. Muy rápido. Y no, se controla. Entonces, Muy parecida eso, a tu amiga. Y a mí. Muy parecida a tu compañera. ¿Sabes, hermana? Ay, qué cingazo. <laughs> <laughs> hermana, debiera, debiera meterte a tomar mi dinerita dos para que este año te toque a ti. <laughs> Ay hermana, hermana ya. La Tú viste en los comentarios. No, no, porque han dicho eso. Ay, por... no, han dicho eso. <laughs> la gente quiere vivir esa coronación. Ay no hermana, yo la verdad es que ni tiempo Ay, tengo hermana, ahorita. Me y de una vez lo digo, no hice casting, aunque después digan que sí hice, no hermana, sí. no hice ningún casting y pueden ir a revisar todas mis. Mis, mis, mis redes, pero no, no hice ningún casting Ni tiempo, así Sister. Sí, es verdad, todo eso lleva mucho pedo Y al final Ay, sí, sí, y ahorita no estamos para Para andar del tingo al tango, ¿sabes? Uh -huh. O sea, realmente el COVID Aún no se va Así ¿sabes? mismo, horrible a mí, me da mucha, a mí me da como mucha risa Cuando escucho que hay personas que se refieren a Cuando estaba el COVID Tiempo Ajá. pasado, yo así como de Jotos, o sea, aún está, cuando se ha ido. estamos jodidos aquí de pura estamos verga, pudriéndonos. Pero cool. bueno, en fin. No, yo en yo, fin, o sea, que... yo yo si no hubiera sido por el apoyo de mis seguidores, yo ni muerta que hubiera podido darme el lujo de entrar a Trans Latina. Pero lo que pasa claro. es que yo gracias a Dios recibí mucho apoyo de mucha gente. Pero tú sabes, sí, hermana, la cosa está muy 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 seria, muy seria, muy seria, muy sí. seria. Sí. Ay, hermano, yo por cierto tengo una noticia y parece ser que ¿Cuál? Voy a pisar tu país muy pronto. Oye, hermana, qué rico. ¡Qué Voy rico! a trabajar a tu país, hermana. No, diga, no, diga, no, ¿No? no digas muchas cosas a fondo porque hay mucha envidia y mucho mal de ojo. Ah, so, hermana, me, yo... me, dices, me dices en privado, hermana, pero no les de, No les deja no de no de a las auras carroñeras que ven estos videos. No a la gente que viene de bien, a los que vienen de mal, no les deja el gusto. Claro, pero mira, hermana, déjalos este, ahí con el saborcito Dios conmigo. Ponte boca. Ya me verán, ya me Qué verán. Verla, pero, puedo decir que dura, hermana, Seguro, que, dura, les dura, estoy dura, seguro dura. que les va a gustar. Dura, dura. Seguro que les va a gustar. Muy pronto. Ardiente, <laughs> hermana. <risa> <risa> y estoy feliz, ¿sabes? Estoy muy feliz, la verdad. Ya, amén, hermana. Amén. Amén. No hay ah, mal que sí, dure sí, 100 es. años ni cuerpo que los resista. Y el que lo en bien y hace bien, le llega el bien. Le va bien. Eso es el Así karma. Es. Eso es el karma. Hoy estoy abajo, pero mañana estoy arriba. Pero cuídate tú cuando estés allá arriba de qué tan estrepitosamente vas a volver para allá abajo. Se sabe, sister. Y por eso mira ah, la verdad. Bueno, es que... Porque la que gana, gana. Y la que pierde, pierde. Y la que pierde, perdió porque perdió. Y la que ganó. Pues ganó por qué perdió? <laughs> ¿Por pues porque ganó? Sabias palabras, ¡Ah! hermana, qué profundas, qué profundas reflexiones. Hashtag friquitona. Somos fans en el. Amén. Tú. Ah, 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 ah. De Shea. No. Ella no es hija de gala. ¿Mandé? Ella no es hija de gala. Eh, I don't know. I don't know her. Ay, yo creo que sí. O sea, que eres creo, su tía. Sí. Sí. <laughs> La tía Génesis. Me has obtenido ah. a magistralmente. Ay, hermana, te amo con la vida. Yo también, hermana, mi corazón te No me vayas no a odiar, hermana. Tú sabes que es de cariño. Vamos a reírnos un poco al claro. final. Nos quieren ver llorando. Bueno, y entonces así terminamos. Gracias, mi hermana, te quiero. Bueno, en estos días, ya tú sabes, descansa un poco, relájate, porque de verdad que hemos tenido un, oye, una temporada dura, ¿entiendes? Bastante. No me da pena porque yo digo, pobre hermana mía, Dios mío, produciéndose tan perra todas las semanas. <laughs> Hubo un pájaro que <laughs> me dijo, pena debiera darte que Genesis sale siempre tan impecable y tú cada semana das más asco. Y yo, maricón, lo sé, pero así soy yo. <laughs> que tú, ¿Qué vos quieres que yo haga? O no sea, hermana, yo créeme que lo hago con mucho gusto. O sea, yo nunca he dicho soy en cámara. Cosa. Claro. No. Sí, no está su... mal. Claro. Genesis tiene Genesis su línea. Mal. Ella se vende full como debe de ser. A mí me va a darle todo, verga. Hermana, pero cuéntame, cuéntame, hermana. <laughs> no de verdad. Te, te quiero decir de corazón, hermana mía. Gracias por haberme acompañado. So, en el futuro, ya tú sabes. Eh, eh, piensa que quieres hacer. Eh, si quieres hacer todas las que vienen o solo te interesa hacer alguna en específico. Creo que en España sí me tienes que acompañar. Sí o sí. Ok. Pues, amigo, <laughs> Mira, lo buena, pensó. Buena. Ok. <laughs> No. Se fíjate, quedó hermana, pensando que... como diciendo vieja, déjame respirar, hermana, déjame respirar. Hermana, Windows se me ha reiniciado, hermana. No, fíjate que para mí es un placer estar contigo, hermana. Me encanta convivir contigo cada ocho días, convivir con los con los lecleros. O sea, créeme que yo siempre voy a ser una leclera. Yo te lo he dicho. Y, y para mí, para mí encantada estar aquí. Y yo estoy segura que la gente va a decir: Sí, sí, queremos a la coneja con las revisiones de España. Y yo, mira, si es así, claro. yo jalo, hermana. Pero no yo siempre vamos a estar hermana, aquí para. Re, repite, jalo. hermana, repite, no tengas penas. Igual sabemos que eres bien perra, bien potra, dueña de todo. Nosotros repetir, sabemos ¿qué? que Guadalajara sí? está en tu poder. Nosotros se sabemos, sabe, ¿sí la nosotros sabemos que la propiedad de esa ciudad está en nombre de Genesis. Sabes <laughs> que sí, hermana, mira. Y. Y no, hermana, o sea, no me da pena repetir autos. Créeme que yo me estoy preparando. Ya tengo ahí los que siguen, ¿eh? Ah, ¿viste? Bien, bien se, está, se, está, se están maquilando, hermana, ya a la fecha. Creo que no he repetido ni luxito ni peluquita. Entonces Nada, o sea, si La gente me ¿Yo? lo dice, qué perra Génesis, toda la semana como nos da algo. Y yo sí, porque yo celebro mucho tu éxito y el amor que Muchas tiene gracias. la gente por ti, porque tú sabes, Ay, sí. si a ti te va bien, a mí me va bien. Yo soy así, sabes. yo pienso de que en la vida el sol sale para todo el mundo. Ni y nunca, un público, ¿sabes? nunca he sido ni nunca jamás, hermana, exacto. Claro, no. so, yo mí, soy feliz, contenta con mis tres seguidores, hermana, la verdad. Para mí que soy tú brilles, súper feliz. para mí que tú brilles, yo estoy más que satisfecha y complacida. Y no, y, y a mí, para sabes... mí me encanta estar contigo. Ay, y claro sí. que sí, España las hacemos, hermano. Claro sí, sí, hermana, eso no nos podemos perder. Que a lo mejor show es una <laughs> pinga, pero por el solo el hecho de que va a ser en español, so no vamos a tener que andar como amigas locas tratando de entender cada <laughs> referencia. Oye, hermano, solamente por ahí nos vamos a quitar un buen peso encima, mija. Sabes, hermana. Ay, y, sí. y va a ser padre porque también es la primera vez que el, que, el, que, que, que el reality tiene que es en castellano, que es en español, ¿sabes? Es la primera vez. Entonces, qué fabuloso. Hay que vivirlo, claro. Exacto. Así que y yo bueno, cuesta. Me vale. Y entonces, bueno, o sea, me basta. <laughs> me vale. Ay, me salió de corazón. <laughs> y bueno, chicos, así los vamos a dejar, de verdad. Que queden muy bien en casita. Por favor, lávense las manitos, todo. Hay muchos países que están de nuevo volviendo al punto cero, Marica, con todo esto del COVID, hermana, qué horrible. Un saludo a mis chilenos, que creo que son los que más feo le están pasando ahora mismo. Oh. Argentina dicen que está a punto. Y bueno, no sé cada país en, en, situ en situaciones cómo irá cada quien en, 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 eh, ya par particularmente, pero está... Yo de mí mi opino, cosa. ¿eh? No, y aquí no esto opino. es un desmadre. Amén. O sea, esto aquí es un relajo también. Pero bueno, nada, nos vamos a ver pronto. Dios mediante, algo haremos para traer algo de la final. Esperen claro. por nosotros, igual yo voy a seguir. Y si siguiendo. no sabes qué, hermana, que nos dejen ideas, que nos dejen ideas, queremos qué verga leerlos? hacemos? Queremos leerlos. ¿Qué se les ocurre? Porque Exacto. obviamente mi hermana va a viajar, entonces queremos ideas aquí, que nos dejen aquí listo, ¿qué se les ocurre, hermana? Yo sé que todos tienen muy dentro de ellos un, produ un señor productor, entonces queremos ahí leerlos así mismo tal cual y entonces bueno nada hermana te amo mucho mi Yo corazón se va es. para allá para Guadalajara te amo hermana estamos hablando por Miami. privado estamos hablando por privado para tener claro. tanto de cómo va todo porque aquí claro te voy a sí. contar WhatsApp, lujo y detalles oh, y, y nada favor. hermana pendiente al WhatsApp ok te amo mucho Yo mi reina, te estoy. quiero Yo también. gracias por haberme acompañado eres lo mejor del no, me. mundo hermana te quiero te y quiero te para quiero y te todo amo, el mundo hermana. por favor sigan a mi hermana en su Instagram en su Facebook vayan para el que de verdad hace unos videos y pues oh, me encanta me encanta ya voy a subir mi, no, mi, no, mi nueva mi estoy diseñando hermana Ay, una pequeña favorito. una pequeña área un pequeño segmento de beauty blogger voy a jugar a beauty blogger para entonces estén ahí pendientes de los nuevos videitos de TikTok para que se aprendan Ay, a maquillar ahí me encanta Sunday Monday Tuesday, Tuesday. Ay, claro qué bueno <laughs> épico y bueno, nada, nos vemos And entonces. Film. Un beso, cuídense mucho, Dios me los protege, me los cuide. Bye. Los amamos.